recién llegada, sí, nos pudimos tomar unos días, por suerte, para descansar y arrancar el año, que después es largo y duro. Bárbaro. Y decime, Geli, ¿cómo te preparás para esta noche? ¿Cómo va a venir la banda? Bien, no, mira, en esta ocasión voy a hacer unos temas solas, con pistas. Ah, bueno. Porque, bueno, no siempre es posible juntar a todos. Bueno, también los chicos tienen proyectos aparte y demás. Pero bueno, con muchas ganas, con mi repertorio pop melódico, temas de La Quinta Estación, de un tema de Spinetta que hago versionado, que me gusta mucho el rock nacional siempre, La Oreja de Van Gogh, Marcela Morelo, así que bueno, vamos a pasar. Bastante variado. Sí, un repertorio variado, sí, bueno, sí. Y en lo que resta del año, ¿qué proyecto, qué expectativa tenés? Bueno, mira, cantar siempre, siempre digamos, siempre. Organizar los shows algo, como lo hice el año pasado, que muchas veces, ya te digo, fui acompañada con la banda, otras veces con mi hermano, variando muchas veces el repertorio, porque la verdad es que me gusta cantar de todo, o muchas veces hacerle tributo a intérpretes nacionales que también me gusta. Y después, bueno, con los temas propios, siempre tratando de trabajar. A veces es muy difícil darle la continuidad que uno quiere, pero bueno, siempre trabajando. Hoy, si está la posibilidad, voy a hacer un tema mío, que ya está terminada la pista también. Así que bueno, sí, siempre, el objetivo, digamos, siempre es el mismo, poder trabajar. Seguido en los escenarios. Sí, 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 lógico, dentro de lo posible, sí. Bueno, Geli, y fuera de la música, docencia. Fuera y la docencia, si empezamos, y la escuela de danza, de canto, esa que tenía. Bueno, fuera de, claro, ya fuera estamos, de, vamos a aprovechar. Lógico, fuera de la música, sí, la docencia, que tengo mi cargo fijo desde hace más de 10 años. Y los alumnos, tengo que confesar que el año pasado estuvo un poco abandonada el tema de la escuelita por temas laborales, en realidad, y no me daban mucho los tiempos. Pero si surge la posibilidad de trabajar un poco más duro en eso, sí, bienvenidos sean los alumnos, por supuesto que sí, siempre me gusta hacerlo también. Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no